Bueno, pues ya estamos aquí en Sierra Nevada, pero en la plaza de Puente, aquí de Puente Romano, donde han hecho un escenario fantástico que representa toda la nieve y la época ya de esquí. Y bueno, si hay una esquiadora nata aquí, nuestra amiga Bárbara, que viene ya con el atuendo y que ya mismo te marchas para Sierra Nevada, ¿no? Claro, ya estoy de apresqui, se nota. El día 1 me voy a ir a Maribel. Cuéntanos cómo es aquello, porque tú vas cada año, el año pasado me comentaste, pero vamos a hacer mención a cómo es el hotel, las instalaciones, cómo es pasar un día en Maribel. Es de luxo puro y tienen la barra con mucha animación, como DJ, con cócteles, con ambiente y hay gimnasio, se puede esquiar, claro, si hay nieve. Si no hay nieve, se puede caminar, se puede hacer muchas cosas. Y en el lodge ha llegado el rey de España el año pasado. Cuando me fue la siguiente semana, ha llegado nuestro rey. Qué fantástico. Bueno, la verdad es que ahora en este tiempo también se conoce gente, ¿no? Porque hay gente que va nueva. Y siempre se hace amistades, porque hay muchas nacionalidades diferentes también, ¿no? Súper internacional. Yo tengo amigos que van a esquiar y que van a visitar el lodge y el Maribel. Vienen de Escandinavia hasta Sudamérica, hasta de Brasil. Entonces, de Alemania, Inglaterra y todos los países. Bueno, ¿qué te parece el escenario que se ha montado aquí? Es fantástico, mira la decoración, todo eso ya, a ver si nos van a un poquito con la nieve artificial. Vamos a pasar una noche fantástica, sí. Como el año pasado, que tengo muy buenos recuerdos del año pasado. Sí. Bueno, luego seguiremos con la entrevista. Gracias. Vale, gracias, te quiero ver en Maribel. So we are here in Puente Romano Hotel, and this is the presentation of the opening, Maribel, and a lodge. So we are here with international clients. So please, what is your name? My name is Lindsay from London, and I've had the pleasure of staying at El Lodge, beautiful hotel. So well, and then you already wear the after-ski, après-ski dress, and then you're ready for party, yes. Yeah, absolutely. So what is the most you like about the hotel lodge? It's very chic, very relaxed, and great food, fabulous cocktails, and great service. What more can you ask for? Have you been at Maribel as well? I haven't tried Maribel yet, but it's on my list. Okay, so well, you have to come to Maribel. So, and there's international people around there. Oh yes, amazing. We had a wonderful time. Ski in, ski out. The slopes are beautiful. And we went during the sunshine, beautiful Spanish sunshine at the same time. Yes. What more can you ask? Yes, it's amazing. What about the other facilities, the spa and so? Yes, everything. We had a wonderful room with jacuzzi on the balcony, and everything was wonderful. So, and then this is soon your next stay there. I go the 1st of December, Maribel. Okay, darling. And very you will nice. Be there. Thank you. When can I meet you there? I think our next trip is in April. We like skiing with the sunshine. I can't wait. I can't wait to meet you there, darling. Okay, yay. Hello, good evening. My name is Malis and I'm from Hamburg, and I'm happy to be here. And I was in Maribel last year. It was very nice. I met lovely people. It was a lovely skiing area, and I'm happy to go this year again. So, and what was your favorite thing to do there? Do you ski?
No, I was for the spa. So, and you had fun there at the spa? Yeah, it was very nice. International people, nice talks. So you had massage there, it yes. was nice. Exclusive, yes. Yes, very nice. And professional massage. Yes, very professional. And how are the cocktails there? Nice, but I love red wine. Okay, so how is the wine there? Perfect, lovely. Because this is at least someone not going to ski just, and there are other facilities you can a do. Lot, you can have yeah. a lot of fun. Yes. So did you meet anyone interesting there? Yes, of course. Here are international people. All the celebrities coming to Marbella and to the Sierra Nevada. So, and for single ladies, interesting there, huh? Also, very interesting. Okay, then, see you there, Maribel. Reportaje de nuestra corresponsal en Sierra Nevada, Bárbara. ¡Yay! Estupendo. Bueno, ¿cuál es la opinión de la gente que viene aquí? Super, super, super. Mucha alegría y gente de categoría, un poquito con looks y claro, clase, estilo, eso que necesitamos, ¿sabes? Hay que aumentar todo el nivel. Es importante. Bueno, lo ha hecho genial, Bárbara. Vamos a seguir disfrutando de esta gran fiesta aquí donde nos encontramos, en la representación de Sierra Nevada, Maribel, pero en la plaza de Puente Romano. Bueno, qué frío es Sierra Nevada. Ya hemos visto la nieve, la espuma que han puesto aquí en la plaza de Puente Romano. Y ahora nos vamos a calentar con unas castañitas, que es también muy típica de la época. ¿De dónde vienen estas castañas? Vienen de Galicia. ¿De castaña gallega. Aquí la cosa pintaba mal, ¿no? Con esta enfermedad que le trajeron los castaños de aquí, de Igualeja, de toda la zona de Ronda, de la serranía. Pero bueno, tenemos castañas al fin, que seguro que está buenísima. Bueno, la verdad es que tiene mucha aceptación aquí para esta. Sí, la verdad que sí, que le gustan mucho las castañas a ellos. Sí, porque los franceses, el marrón glacé, pero si son asaditas. Sí, porque es que esto allí no se estila, entonces aquí es una tradición buena para ellos. Gracias, vamos a disfrutar de esas castañitas calentitas. Nos calentamos además las manos y es la época. ¿Qué vamos a decir nuestras castañas? Que la verdad es que la disfrutamos muchísimo. Y de todo este ambiente, ha sido genial representar Maribel, este gran lo que hay en Sierra Nevada, y que se abre también sus puertas, en la cual pues mucha gente va a disfrutar de la nieve, que esperemos que caiga pronto, porque si no va a tener que ser nieve artificial. Pero de todas formas, como la que hemos disfrutado aquí, que lo hemos disfrutado al máximo. Bueno, pues espero que os haya gustado este reportaje.